desigualdad fiscal. Se acaba de publicar un informe que se titula Panorama de la fiscalidad autonómica y foral de 2018, que está realizado por el Consejo General de Economistas. Y es evidente que el informe refleja lo que ya sabíamos, que en las distintas autonomías hay distinta muy distinta fiscalidad, no solamente en el impuesto de sucesiones, no solamente en el impuesto de donaciones, sino también en los impuestos ordinarios, en el RPF, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso que a mucha gente le pone altamente nervioso, porque es difícil compaginarlo con la igualdad de los españoles, yo entiendo que es matizable, porque también es muy difícil compatibilizar con la igualdad de los españoles, según el municipio en que vivas, los servicios que te dan, por lo mismo. Porque al final también es muy importante que el gobernante sea eficaz, sea eficiente y sea capaz de, con un dinero justito, dar más servicios que otro. Porque no nos engañemos que gobernar es priorizar. Y los gobiernos priorizan según quieran gastar en ellos en los ciudadanos, en la gente mayor, en la gente joven, en políticas de educación, en políticas de sanidad. Y eso es bastante importante que se pueda mantener porque la uniformidad en eso sería un desastre. De hecho, yo creo que, lo que justo lo que hay que hacer es votar precisamente aquel que con menos te da más. Ahora, lo que sí refleja este informe, y eso es muy interesante, es que la Comunidad de Madrid sigue siendo la menos voraz fiscalmente. Mientras que Cataluña es la que tiene más impuestos propios y la que más castiga a las rentas bajas y medias, cosa muy interesante, mientras que Extremadura y Valencia son las que castigan más a las rentas altas. Mientras tengamos en España unos gobiernos que el planteamiento que se hacen es gastar mucho y para recaudar... Solo ingresar vía impuestos tenemos un gran problema, porque la clave de un gobernante no debe ser gastar más que el de al lado, sino que debe ser ser mucho más eficiente. Y eso es distinto. No entiendo nada. A pesar de esa desigualdad que sería protestable, ¿no es mejor vivir donde con menos hacen más que al revés? ¿Alguien me lo explica?